Este video se titula Analizando e interpretando funciones. Echemos un vistazo a esta gráfica. ¿Es esta una función lineal? Trata de recordar todo lo aprendido sobre las características de las funciones lineales en lecciones anteriores. Cuando lo analizamos, vemos que los ahorros comenzaron con un saldo de $50. Es lo que vemos aquí, que también es la intersección del punto Y. También podemos notar que cada mes el total de ahorros aumenta en $50. Lo podemos corroborar utilizando una tabla en la que ubicamos algunos de los puntos. Y vemos que la tasa de cambio entre los valores Y es constante, al igual que la tasa de cambio entre los valores X. Sabemos que para que una función sea lineal, la tasa de cambio entre ambos valores debe ser constante. En el caso de X, la tasa de cambio es 1 y en el caso de Y, la tasa de cambio es 50. También podemos notar la pendiente. Y vemos que la pendiente, si empezamos desde este punto, podemos ver una constancia, 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1. Por lo tanto, podemos determinar que Y es igual a X más 0. Es una función lineal para el intervalo de X mayor o igual a 0. Echemos un vistazo a este gráfico. ¿Qué nos dice esto? Podemos observar el gráfico mostrando el primer vuelo de avión de control remoto de Harry. Vemos que inicia en una altitud 0 y comienza a ascender. Luego parece permanecer igual y después comienza a descender bastante rápido hasta tocar el suelo. Aquí podemos ver una función lineal ascendente desde el intervalo x igual a 0 al intervalo x igual a 6 en estos primeros 6 minutos. Y nuestra función es y igual a 10x. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando x es igual a 1, y es igual a 10. Cuando x es 2, y es 20. Cuando x es 6, y es 60. Por eso nuestra función es y igual a 10x. Hay una función lineal del intervalo x igual a 6 al intervalo x igual a 8. La altitud permanece igual y al y permanecer igual, y es igual a 6. Y esta es una función lineal porque la línea recta representa una función lineal. Luego, el avión comienza a perder altitud rápidamente en x mayor que 8 hasta que golpea el suelo en x igual a 11. Vemos que comienza a perder altitud rápidamente. En esta ocasión podemos ver que esta es una función no lineal, ya que la tasa de cambio de la altitud no es constante, es diferente y por lo tanto no es una función lineal. Puede ser una función, pero no es lineal. Y así llegamos al final de este breve video sobre analizando e interpretando funciones. Ahora toma todo lo aprendido y disfruta la actividad.